Nadie quiere salir en el video. Están sin nada ya. Jessica. No se la vendas. Sí le cuento a hacer. Mira, mira, se la atorró el pavo allá, ¿no? Pero no me Meti. Oye, a ver, ¿cómo bueno que me sirvió esta? A ver, dejas algo nomás. Ahí sí, dejas algo. Jessica. Ey. Mira, una sorpresa. Sorpresa. Te hablaba el Jessica. Sí. Jessica. Obedece. 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 Oye, así menos. ¿Quieres salir? No, ya viene. La más pequeña. No, la que salió de aquí. Hey, prima. No, por favor. Me estoy ahogando. ¿De sabor o con qué sabor? No, con no. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Por qué? Muchas gracias. No sabes servir, man. Marcaste tu díselo en japonés. ¿Verdad? No tengo. Arigato. Bueno, Pit, unas palabras para el respetable público. Ya sabía que iba a dedicar a algo. A ver, Meni, mi hermano habla así. Meni. Patriotas. Alfredo, baby. Dile adiós. Quería hablar aire y que de volada. Sí, Alfredo. Espero que volar porque entonces le van a olvidar el Alfredo. Rollo. Tira un besito. Dame un besito. Y está chiviado. Ojitos. Ojitos, haz ojitos. Alfredo. Freddy. Alfred. Tírame un besito. Hazle ojitos a Claudia. Ándale, ándale. ¿Sí? Hazle ojitos. Ojitos, ojitos. 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 Dile adiós a tu tío. ¿Qué? Dile adiós a tu hermanito. ¿Qué es eso? 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 Pedro quiere decir unas palabras al público. Esta noche en ellos, Pedro. Una entrevista exclusiva. Tiene que decir dónde están los chocolates que nos robaron. Era uno de él y uno mío. Así que me van diciendo. Esto es lo que puedo decir. ¿Ciudad? ¿Qué? ¿Pero ciudad es nuda? No. Sí. Ey, si no los exige, yo no sé. Sí, pero. Los chocolates. ¿Qué? ¿Qué? Mi chocolate. No, sí, está aquí. Bien. Tiene que ser investigado esto. Los chocolates, que siempre. ¿Qué me vas a preguntar? No sé. Di algo, por el hecho de ser tu cumpleaños. ¿Qué sentiste en el momento en que entraste a la casa? Con tu mamá, ahorita que. Haciendo aquí. Chocolates, no comer esto, no, si no sale. Yo tengo otro lado. Ándale. De algo. Te... Que saca la abuelita, mira. Ay, ¿cómo mira? Sabes, cuatro, dice. Ay, yo no, nunca me he hecho eso. En el pastel que me la familia. Que muchas gracias por haberme invitado. ¿No me quieres? Raúl. Pues yo les quiero desear muchas felicidades a los dos gemelos, puesto que los dos son muy buenos amigos. Mi amigo. Qué bueno que vinieron, la verdad. Mi amigo. Me siento orgulloso de estar representando entre tanta gente. Luego seguimos porque... Ay, sí, ya. Estoy muy contenta, la verdad. Ay,
¿Qué? Soy el metido. Metido. Dos. A ver, digamos unas palabras. Otra vez, ya te dije. ¿Usted qué piensa de la humanidad, de los jóvenes, de las muchachas, de Margarita, de Pablito? Ah, no, está Pablito. Bueno, ¿usted qué piensa de confirmaciones? Bueno, no piensa mucho. No, el coordinador es bien fácil, así que no, no, no. Pues mira, yo opino que... ¿Y el otro? ¿Y el otro? Ah, no, muy bonito. No, tiene que ver algo de... ¿Qué opina usted de la conservación del ser humano? Me parece... No, hijo de tu mamá, imagínate. ¿Estás saliendo en la televisión? ¿Estás saliendo en la televisión? La que sigue. Acá ya está. Entrevístala, entrevístala. ¿Qué opina de la llegada? Así como sales ahí, así es en realidad. Para usted, señorita, ¿qué es el mamilón? Que Laura. Dale, dale, dale. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Presidente, no quiero. Yo digo, ¿qué? Corte, corte. Dile feo. Entrevístame a Alonso. Entrevístalo. ¡Mírala! ¡Ay, viene! ¡No, Alonso! Ah, estamos entrevistando a un joven de los hechos de evidencias. Entonces, vamos a hacerle unas ciertas preguntas. Para usted, ¿qué es el pavo? Bueno, el pavo que nos comimos ayer está muy bueno. Si no, pregúntele a Janet. No, de veras, estaba rico el pavo. Muy rico, muy rico. Entonces el pavo no es maldito. El pavo no está maldecido, ¿eh? No, no. Lo que pasa es que le dio algo a la gente para que se decida. No llore, no llore. Estoy llorando por el pobre pavo. No, me dijo mamá. ¿Cuál crees que es el efecto del pavo? Un momento. ¿Usted cree que el pavo estaba buceando ahí en el mar? Todos estaban platicando con él allá, pelito ya. ¿Pero por qué por qué los muchachos platicaban con él en el baño? Ya. No, Cuéntale. Corte. Corta. La que sigue. No, la que sigue está comiendo. No hay que interrumpir. Evidencias, xenofobos los que... Evidencias. Nada más apareció ¿Dónde uno. ¿Dónde quedaron los Sherchis? ¿Los Sherchis? No sé, pero esto se tiene que investigar. Solamente apareció uno. Corte. Gracias. Falta algo chiquito. Si quieren, esta se robó. Entrevístala. Janet. Acá hay otro chocolate, tira. ¿Quieres te habla? ¡Ay, mira la Margarita! ¡Ah, Margarita! ¿Estaba tirado, amiga? ¡Ah, estaba tirado! ¿Sí, amiga? Divorcio. Margarita, ¿eh? ¿Y quién los tiró? ¿No se fueron solos? No. Yo no he levantado el plato. ¡Ay, plato, plato! Yo me acabo de... A ver, dime. ¿Cómo fue? No, no sé yo. ¡Mira qué paso! Estaba con mi cara de pastel. No, si la secreta era el pastel. No puede ser posible. Vamos a hacerle una entrevista joven aquí. Ándale tú. Estamos entrevistando al artista exclusivo de Televisa. No, soy no, Televisión Azteca. Hombres de negro. Will Smith. Soy Will Smith. Pues que él también es incógnito. Sí, no, incógnito. Juan. El metido. Ven. Espérate, Will. Ven. Oye, tú. Mira, lo necesitas. Vamos a entrevistar. Díganos, señor, ¿cómo...? Fue lo máximo, es una experiencia inolvidable. Fue para mí como volver a nacer. Una experiencia religiosa. ¿Es usted que se puede realizar una segunda parte de esta película?